¿Qué? Es que me estreso. Hola, hola. Ay, hace rato no hacía este salud. Ahora digo, ¡holi! Soy Karen de Silly Plants y acá tenemos una manita. La manita. Cris de Silly Plants. Hoy vamos a... Tercera vez. Hoy vamos a abrir un intercambio que hicimos con Carla. Ella tiene una cuenta en YouTube y también en Instagram. Se las voy a dejar por acá por si quieren seguirla después de que vean las plantas. Ella nos propuso un intercambio por un burrito. Por él comenzó el intercambio. Nosotras ya le mandamos unas plantas y acabamos de recibir las nuestras. ¿No spoiler? A ella le gustaron mucho, yo estoy emocionada porque más o menos sé qué es lo que viene, pero también sé que nos mandó algunas otras que no nos había mandado la imagen, parece. Quitando esto. Por acá, como ya se dieron cuenta, pues está Cris. Vamos a ver las plantas. Ella es de acá de Colombia, del Cerrito Valle. Por si la quieren seguir. No siendo más, porque esta ya me está destapando las plantas, comencemos. Yo las voy abriendo y... Ajá. Entonces... Ya lo voy pasando. ¡Ay, tan lindo! ¡Tan lindo! ¡No hemos visto las plantas! ¡Ay, tan bonita! ¿Dónde las conseguirá? ¿O será que ella los hace? Por eso. ¡Ay, tan lindo! ¡Ay, muy bueno! Ay, según lo que vi, ella es muy atenta en los intercambios. Recomendada 10 de 10. ¿Qué está haciendo ahí? Me sentí regañada. Ella nos mandó las cositas para colocarle el nombre. Es Plectranthus prostatus. De prosta. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, qué bonita! Esta, ella. Tenga. ¡Qué bonita! ¡Me encanta! ¿Sí? ¡También me mostraste! ¿Cómo le digo? O sea, ella me preguntó si ya la tenía y yo le dije que no sabía. Es como el incienso, no sé. A ver. No, el incienso no. Pero está bien bonita. Esta nunca la había visto. Nunca. A mí se me hace que la ha visto, pero no. Definitivamente es súper nueva para mí. Es que es muy diferente. Es como rara. No sé por qué. Bueno, acá... se me viene a la cabeza tortuguitas. Sí, parecen tortuguitas. Yo también veo lo mismo. Parecen tortuguitas chiquitas. Entonces le cayeron unas hojitas. Les voy a mostrar pues imágenes con mayor zoom porque pues acá casi no van a poder ver bien. Acá es como para ver nuestra reacción. Está bien bonita. A ver, esta es. Echaría Ángel. ¿Qué será? ¡Ay, me emocioné! Es que hay una bien bonita. ¿Esto parece una prolífica? Sí, pero no. 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 Ay, no, esperen, no se caiga. ¿Qué? No, es como varias mezclas. Como con la que estaba en una matera acá que me murió. Está muy bonita. Pues es como una prolífica delgada, por así decirlo. Y creo que la tenemos. Pero no estamos seguros porque que tenemos no está en buenas condiciones. ¡Tan lindo! Calanchoe Fredjan Bar. Yes. Este. Creo que este es el morado. ¡Ay, qué lindo! Es que nosotros tenemos uno. ¡Ay, no! Yo sí, en algún lado lo he visto. Es este. Este está muy descuidado. La verdad, nosotros no somos tan fanáticas de los calanchoes y este. O sea, es bonito. Pero es que, a ver, como historia corta, yo le regalé a Cris el que se llama Mala Madre. Infestó todo el jardín. Entonces como que le agarramos como cosa a los calanchoes. Pero este tiene algo diferente. Porque este es el variegado. Y tenemos muy pocas variegadas. Sí. Uy, es que... Miren. Oh, está muy lindo. Y es como más grande. Yo sí. Siento como si lo hubiera visto, pero... Sí, no, yo lo he visto, pero está bien bonito. Es como común y no común al mismo tiempo. Está bien bonito. El color ese rosadito. Sí lo vamos a cuidar. Ese color rosadito está muy bonito. Ay, está bien lindo. Está todo rosadito lindo. Este está... A ver. ¿Sedum? Maquinoy. Sedum maquinoy. ¿Te imaginas cuál es? No. Ay, qué chiquitito. Ella nos mandó dos tipos. El que es como un árbol, ¿usted se acuerda que lo vio doña Mayra que era como un arbolito? Que usted más, que los niños los conejos. Estaba hablando de eso con ella. Y ella me dijo que tenía uno. Entonces nos mandó el colgante y el que es como un arbolito, pero no sé si sea el mismo. Entonces ella dijo que nos mandaba las dos malditas. Hay un montón. Es un montón. Bueno, es un montón. Nosotros solo mandamos 10. ¡Muestra! No las cojo. ¡Uy, es grande! Es bastante grande. ¡Qué bonito! Yo la había visto en internet. No sé ni cómo se llama. Mire, tía.
Este es diferente a este. Este es más rosadito. Y mira este. La gigante por Gifford. Esta es grandotota. Grandotota, grandotota, grandotota. Y según lo que vimos, la de ella era variegada. Y sí, sí tiene la de acá. Sí, ya se las vi. Gigantea por Gibiflora. Lo que me tiene confundido un poquito el nombre, porque nosotras tenemos también una que gigantea Gibiflora, pero no tiene nada que ver con esto. Está preciosa. Esa era la que más me emocionaba. Ay. Ay. Tenía que cerca. Ah, estas son las que ella nos dijo que eran nativas como de allá. O sea, que se encontraban en el campo. Y nosotras les mandamos unas que son, pues no sé si nativas, pero uno caminando en el campo las encuentra acá. Es así verdecita. Tampoco tiene el nombre. Esa es como más difícil de conseguirles el nombre porque no son tan comerciales. Está aquí. Chiquitito. Ay, Calanchoe marmorata. Ay, ese ya lo tuvimos, ¿no? No, mírenlo. El pecosito. Tenemos el. Ah, tenemos ese. Sí. Es como una combinación entre el pumila y uno pecosito. Creo que es el sea un burrito. Ay, es una cosita. Ya, y ahora sí, pues comparándolos, sí son muchísimo más chiquitos. Es que ella tiene este y el de nosotras es mucho más grande. Pero es bastante chiquitico. Está bien bonito. Y dice que lo tiene a Furosa. ¡Ay, está bien lindo! Me encanta, está tan bonito. Varias bastantes. Crásula Money Marker Mariega. ¿Es Mariega? No, sí, es la Mariega. ¡Ay, tiene pelitos! ¡Pero no muestra! ¡Está lindo! ¡Está precioso! Está divina. Y si veis usted, ay, si quiere, pídala. Está bien linda. ¡Qué belleza! Ay, sí, está bonita. Está muy linda. Está bien bonita. Y viene la normal. ¿También? Sí, yo le pedí las dos. Esta es la normal. Ah, es más pequeña. Pero también es peludita. Lo que pasa es que yo pensé en abrir primero esta de la pareja, pero bueno. Ay, está bien. Estas las pedí pensando en Chris. Como le gustan así. Ay, no me llora. Listo, siguiente. Y se me olvidan los. ¡Ay! ¡Ay, cállate los cinco! ¡Ay, está bonito! ¡Mira esa cosita! Sí, parece un eucalipto, ¿cierto? Que sí, tan lindo. ¡Ay, está muy bonito! ¡Ay, está bien linda! Muestra. Es la única manera de que me las pases. Yo le dije que si quería. ¡Ah! Me asustó. La runyana no la que más espera. Ay, mire. Me gusta. Ay, la forma de esto. Ay, está bien linda. Es, bueno, es una chevería pues normalita, pero es que nosotros no la teníamos. Sí, no. Ay, está bien linda. Es la chevería runyoni normal, la secas. Siguiente. Esta es un Calanchoe, pero según yo nosotros ya lo teníamos, ¿no es ese mismo? Sí, es ese mismo. ¿Creemos que es el mismo? Mi tía dice que no. Toca esperar que crezca un poquito. Está bonito. ¿Qué? Es una varita mágica. Ah, ese es el otro, el que yo le decía. Poleo. Siento que sí, yo también cuando lo vi. ¿Cuál es el poleo? El que le echan a la vez. Estoy bien. Cristina tramposa. Me encantan los cerdos. Me encantan. Solo vi el nombre. ¡Ay, el Berry! ¡El Berry! ¿Sí es el mismo que tenemos? No. Ay, es diferente. Yo sí sabía que uno había uno más chiquito, pero es muchísimo más chiquito. Sí. Está bien lindo. ¿Esto qué es? No sé. La más grandota. Es el árbol de Jade, pero el colgante. ¡Mire esa belleza! ¡Qué hermoso! ¡Mire! Pues esto es un cenecio, pero le dicen el árbol deja de colgante. No, nunca pensé hay tenerlo en mis manos. Mira estos de colgante. Ah, estos son honguitos. ¿Ya no hay que anotar? No. Mira esto de experiencia. Ay, está bonito. Está bien lindo. Está muy tierno. ¡Ah! Mira. Ay, mariquita. Está lindo. Ay, está muy bonito. No son que está pensando en colocarlos acá. Adiós. Chicos, de la emoción ni me alcancé a despedir. Cris ya no está. Ahora estoy solo yo. Estamos muy contentas, la verdad. Y le agradecemos mucho a Carla por el intercambio. Muy, muy bonito porque ella es una persona que es muy atenta.
y también muy detallista. Ahorita siento un poquito de pena porque siento que tal vez no le mandé tantas plantas. Le agradezco mucho también por la confianza. Todos estos procesos de los intercambios a veces es un poco complicado porque, como yo ya les he dicho a algunos, pues uno siempre es como muy desconfiado, o sea, o personalmente pues nosotras lo somos, pero ella pues nos generó esa confianza y ella también tuvo confianza en nosotros. Tiene una cuenta de Instagram donde muestra sus planticas, que es Jardín Cactus y Suculentas, si no estoy mal. Y también tiene una cuenta de YouTube que les voy a mostrar por acá en esta parte, para que porfa la sigan. También que me sigan a mí. No se les olvide, por favor. Si les gusta, por favor, suscríbanse. En YouTube hemos estado creciendo pues poco a poco, pero sí ha sido como muy significativo para nosotras. Y estamos muy orgullosas de eso. Pero muchas, muchas, muchas gracias. Ya no siendo más, voy a ir a plantarlas. Y ya próximamente estaremos viendo qué más hacemos. Recuerden que tenemos cuenta de TikTok, Facebook, Instagram. Por Instagram subimos videos todos los días, por acá quedan. Por TikTok, estos días no he subido, pero lo voy a volver a hacer. Y por acá por YouTube. Y no siendo más, pues nos vemos en el próximo video. Yo tengo por ahí unos pendientes que hay que grabar, que hay que editar. No siendo más, adiós, les dejo besitos y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!